incómodo, complicado, Pablo Guede. Voy a volver contigo, Gonza, porque los partidos de la Copa Chile están ya reprogramados al mismo tiempo, de eso terminaban hablando los técnicos en la preocupación de la cancha del Estadio Nacional, y al mismo tiempo también para que Gonzalo Álvarez se nos cuente de las más probables formaciones, la que no quiso reconocer Guede y esas cartitas que decía Mario Salas, hay que esconder Juan Cristóbal Guarelo, tras escuchar a Mario Salas y principalmente a un incómodo y complicado a la hora de responder Pablo Guede. Bueno, dicen, ¿quieren hablar solo de fútbol? Le preguntan de fútbol, no contestan porque no quieren mostrar la... ¿Cuál fue el concepto que usó Mario Salas? Las cartas. Las cartas, como si fuera tanto que ocultar, No sé, cojo que el domingo aparece Cristiano Ronaldo jugando Católica. Te va a dar la formación. Pero todos sabemos para dónde va la mano. Usted pone un par de jugadores. Tabárez, que algo ha ganado el día anterior a todos los partidos de la selección uruguaya, da la formación. Claro, porque al final el tema no pasa por ahí. No pasa, pasa cómo llegan los jugadores en el momento. Ahora, una jugada preparada, una pelota detenida, ciertas cosas, evidentemente que eso se guarda. Con respecto a lo otro, claro. Y al final estas conferencias de prensa son absolutamente anodinas, no se habla nada, se dedican a elogiar desmesuradamente al rival, o sea, siempre, por un lado juega... No sabéis si está jugando el Chelsea con el Manchester City. El Bayern con el Barcelona de Guardiola, el mejor Bayern con el mejor Barcelona... no, ningún detalle futbolístico específico interesante, pedagógico, didáctico, que te enseñara algo, se extrae de acá y al final es simplemente un acto de lanzamiento, ¿no? Una mero... lanzamiento comercial. Una cosa de relaciones públicas que en verdad no deja nada. Y que, es que hay que tomarlo así también. Bueno, ¿no? Yo lo tomo por eso, a mí me da lo mismo, que... no agarro de acá, no agarro nada. En el caso de Guede hay un detalle que a mí me parece que uno nunca lo tiene que olvidar en la vida y sobre todo en el fútbol, particularmente tiene mucha vigencia. Antes de la caída está la soberbia, siempre. Antes de la caída está la soberbia. Y cuando a Guede le empezó a ir bien, fue soberbio. Totalmente. Cuando a Guede le iba bien y leyó tan mal la jugada... Sí. Que cuando empezó a tener alguna dificultad, empezó a echarle la culpa a la prensa, a los árbitros, a los sapos, que juegan a la pinta con los aviones, etcétera, etcétera. Y el problema era futbolístico. Él se le escapó la tortuga. Yo soy creo haber sido de los periodistas que más lo defendió halagó, porque me pareció que cuando él llegó a Palestino fue una bocanada de aire fresco para el fútbol chileno. Después en Colo-Colo me pareció que siempre hacía algo. De eso hablaba ayer Felipe Campos. Pero él cuando vino la malaria, cuando vino la crisis, ahí se nota el peso. Ayer hablaba de eso, pero ahí la cancha, el trabajo en la cancha ya no te basta. Porque cuando tú te crees más vivo que los demás, más inteligente que los demás, estás liquidado. ¿Cómo tomaría aire si gana el domingo Guede? Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo creo que uno de los pocos que puede salvar ahí es Jorge Valdivia. Eso no alcancé a decirlo porque me interrumpió la gran conferencia de prensa esta que estábamos escuchando. Fome, esa es la verdad. Entonces, Valdivia es el único que puede salvar a Guede, pero momentáneamente. Yo creo que Valdivia no va a poder sostener el problema que tiene este técnico, como bien decía Danilo y Guarelo, con respecto a que esto ya viene de mucho tiempo. No es lo mismo estar en un equipo como Colo-Colo que estar en Palestino. Nada que ver una cosa con otra. Es un partido distinto, una forma de jugar distinto. Pero Luca, ya le pasó a San Lorenzo. Yo no le tengo mala ni a Guede ni a nadie, ni menos a Colo-Colo. Yo estoy diciendo que creo que es el minuto de que Guede se vaya o se tenga que ir nomás, porque creo que ya no da para más. En el fondo no da para más futbolísticamente. Ahora puede ganar con propiedad el domingo y eso es historia. Puede ganar 5-0, pero yo tampoco creo que esto se sostenga mucho en el tiempo. Salvo que Valdivia te dé vuelta todo el sistema. Pero no creo que se dé vuelta todo el sistema por un jugador. La verdad, siendo Valdivia extraordinario, me encanta, lo encuentro espectacular. Y puede ser campeón con los goles. No tiene que ver con el resultado del domingo, tiene que ver con una cuestión de fondo. ¿Sabes? Como se creyó el cuento, como empezó a inventar, como empezó. Oye, toda la gente ha dicho vende humo. Ahora, bueno, Luca, lo mismo. Pero hay un detallito. Luca, ¿y si gana cómodo el domingo? Va a tener benzina por un rato más. ¿Hasta el 2 de agosto? Nada, yo voy a decir que sigue siendo un técnico que se tiene que ir de Colo-Colo porque ha provocado un enredo durante mucho tiempo. Y no es un partido menor. Ganar con comodidad, ganar bien a la Católica en una Supercopa, bueno, tomando mucho aire por el momento. Veamos lo que pasa. Yo te vuelvo a decir, yo creo que no es el técnico ideal ni para como está institucionalmente Colo-Colo, que está enredado también con el tema de las plata. Ahora hay pero que ese es otro escenario, Luca. ¿Cuál es el escenario? Claro.
de cómo viene Colo-Colo a ganar a la Católica una Supercopa y con propiedad, es otro escenario. Pero ojo, está el 2 de agosto. Para mí no. El 2 de agosto juega Colo-Colo con Deportes La Serena en el Estadio Monumental, la revancha reprogramado. Ese partido es clave, es bisagra para Colo-Colo, aunque de Real Sabanda la nota ahora y diga, lo ponga. Aquí hay un dato que no es menor. Si Colo-Colo no clasifica, es un gran fracaso. ¿Qué es lo que está pasando internamente en Colo-Colo? Antes de salir, lo dijo Oscar Meneses en conversación con los tenores. ¿Qué es lo que está pasando en el frente interno en Colo-Colo? En Colo-Colo saben que el campeonato empieza el 28 de julio. Les vino mal la suspensión. Para bien y para mal. Porque si Colo-Colo avanzaba y lograba clasificar, listo, se calmaban las aguas y Yede seguía. Pero esto se extendió. Al iniciarse el campeonato el 28 de julio, salvo que pierda 4-0, 5-0 contra la Católica, es muy difícil que Yede se pueda ir. ¿Cuál es el problema que tienen en Colo-Colo? Que no tienen plan B. Porque en el mercado local, el técnico que podría ser, ¿quién es? Es Miguel Ramírez. No hay otro. Ahora no va a ser. Pero si se hubiera, si hubiera ocurrido la debacle para Colo-Colo antes del 28 de julio, van y arreglan con San Luis, buscan alguna fórmula. Por último, le consiguen que venga Guardiola a dirigir a Quillota y se traen a Miguel Ramírez. Porque ya había firmado la extensión, claro, Ramírez del contrato. Entonces, ahí tienen el problema. Y en el extranjero, en el exterior, cuando uno mira el mapa de los entrenadores en Sudamérica, están todos ocupados. Los de peso, los de nivel. Y lo que asumen en Colo-Colo es que la persona que dirija a Colo-Colo tiene que conocer el medio. No están, dicen, por las circunstancias para un cambio así tan drástico, tan duro, y traer a alguien que tenga que venir a reconocer el medio. Entonces, el problema de Colo-Colo no es menor. Y este caballero que aparece hoy día en el diario La Tercera fue el mismo. ¿A quién se refiere, Danilo? No sé cómo se llama el caballero. ¿Para quién no leyó? Un interventor. ¿Para quién no leyó La Tercera? O es un amigo, o es una persona que trabaja, parece, con Moza, que viene a recortar y a ver los gastos porque Colo-Colo tendría 1.500 millones de pesos abajo. Se refiere a Ricardo Lobos. Claro. La tiquetera, bueno, que fue un desastre. Pero no sé si fue el mismo el que vino a revisar el año pasado Colo-Colo. Sí, es el mismo. Gerente de operaciones del grupo Pascual. Cuando al jefe de prensa le decía, ¿usted qué hace? No, yo temprano a las 7 de la mañana escucho la radio Agricultura. Porque esto, sí, pero eso no es trabajo. O sea, si hay una persona con ese criterio y con ese nivel... Pero eso bien sabes, Danilo, está para las finanzas. Y con ese nivel de brutalidad va a tomar decisiones y va a asesorar al presidente Colo-Colo, Colo-Colo está en un problema severo, severo. O sea, si cree que el manejo de la información en un club que está permanentemente en el huracán de la información... no es relevante, o sea, realmente no entiende de qué se trata. Claro, que poco menos que le preguntaba al canchero por qué no corta el pasto con tijera en vez de un motor.